En lo que ya es costumbre, la jornada del Dakar comenzó con un comunicado de la organización que anunció una modificación del recorrido. El trazado fue recortado en 40 kilómetros y se quedó en 163. Numerosos competidores volvieron muy tarde la noche anterior y el paso de la cordillera de los Andes se presentaba como un obstáculo importante. Para dejar descansar a los corredores, la partida fue retrasada de las 4 a las 5 y media de la mañana. Este martes se disputaba la cuarta etapa del rally entre Fiambalá y Copiapó, marcando el primer día en Chile. Las motos iniciaron la especial a las 11 y media. Marc Coma salió dispuesto a desquitarse después de dos fastos en los que fue penalizado y sufrió mecánicos con su KTM. El vigente campeón de la especialidad se impuso en la especial y hasta se permitió el lujo a numerosos rivales como Street, Manca y Duclos. El catalán firma así su novena victoria en una especial del Rally Dakar y recupera algo de tiempo a sus adversarios. En la línea de meta en Copiapó, el segundo fue el francés David Casteux a 2 minutos y 4 segundos, el tercero, su compatriota Cyril Depré, a 3 minutos 14. Marc Coma escala 3 puestos en la clasificación general y se coloca sexto, pero todavía a casi 39 minutos del líder Cyril Depré. David Casteux es por el momento segundo a 8 minutos y 53 segundos. En automóviles, la etapa estuvo mucho más disputada con la irrupción de otras marcas distintas de las hegemónicas BMW y Volkswagen. Desde que el rally salió de Buenos Aires, firmas alemanas han copado victorias, pero hoy en Chile, en unas pistas más amplias que las recorridas en Argentina, el ganador fue uno de los grandes outsiders de esta edición 2010, Robbie Gordon. Al volante de su Hummer, el mastodonte estadounidense recordó a todos que cuando le dejan espacio puede rivalizar con los mejores. Además de talento, demostró que tiene también mucha suerte porque en la meta se impuso por apenas un segundo al francés Stefan Peter Hansel. Lo que está claro es que los espacios abiertos se le dan bien porque su última victoria de etapa la logró en un terreno similar en Mauritania en 2007. En la clasificación general ningún cambio, Stefan Peter Hansel sigue líder y buscará la victoria para BMW porque su coequipier, el español Nani Roma, abandonó al día siguiente de caer barranco. Peter Hansel aumentó además su ventaja sobre el segundo de la general, Carlos Sainz, al que le lleva ya 7 minutos y 36 segundos.